Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hands he healed the leper. He made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with a loaf or two of bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme con su amigo y servidor y hermano Walter Posada, aquí en su familia, en su plataforma de central del Libro de Mormón. Y hoy veremos una clase de Ven, Sígueme fabulosa para tener este club de lectura del día de hoy. Segunda de Reyes, 6 capítulos de 2 al 7, fabulosos, que creo que nos van a llenar de una riqueza doctrinal fundamental y esencial para todos los santos de los últimos días. Hay profeta en Israel. Es el título de la clase que encontramos en el manual que debemos estudiar todos en familia y que les invito a que puedan estudiar en familia. Creo que el manual tiene un poder diferente porque es el texto aprobado para este estudio de Ven, Sígueme. Y mi clase y las clases de muchos de nuestros hermanos son complementos que ayudarían a ese estudio personal y familiar del manual. Les invito a que puedan hacerlo. Esta clase la vamos a estudiar desde mañana lunes 4 de julio hasta el próximo domingo 10 de julio y espero que les sirva para todo lo que tiene que ver con sus clases en sus edificios, en sus capillas y en sus noches de hogar. Y me gustaría empezar haciéndoles una pregunta que tal vez puede ser muy sencilla, pero que sé que muchos de ustedes van a contestar y me gustaría que tuviéramos muchas, muchas respuestas de ustedes en esta pregunta. ¿Qué milagros han visto en su vida? ¿Qué milagros han presenciado? ¿Con qué milagros se han sentido bendecidos? Porque hoy justamente vamos a hablar de ese tema, de los milagros. Y para iniciar y entrar en contexto, hablemos de lo que fue el papel de un profeta fabuloso, Eliseo. Pero iniciemos por hablar de qué hace o cuáles son las funciones de un profeta del Señor. Bueno, los profetas del Señor tienen literalmente tres funciones. Y en el caso de Eliseo, estas tres funciones se ven claramente en toda su historia, en la historia de su vida. Lo primero que hacen los profetas del Señor es testificar de Cristo. Y aunque en los rasgos y en la profetización o en la predicación de Eliseo no vemos que él literalmente testifique de Jesucristo con su nombre, sí sabemos que los profetas testifican y hablan de Cristo. Otra de las cosas que hacen los profetas del Señor es enseñar la doctrina. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, es tan importante estar siempre prestos a los oídos del profeta del Señor. Ahora, en nuestro caso, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos una bendición que nosotros mismos aprobamos levantando nuestra mano derecha en las respectivas conferencias de estaca, de barrio y también en la conferencia anual de la Iglesia. Y es que tenemos un profeta vidente y revelador, pero también sostenemos a los dos consejeros como profetas videntes y reveladores. Y también a todos los miembros del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. O sea que tenemos la palabra del Señor en abundancia en este tiempo, en el tiempo de la restauración.
para que nosotros nos dejemos guiar por esa doctrina y no seamos movidos ni seamos llevados por cualquier viento de doctrina falsa o por cualquier apreciación secular que nos puede sacar de nuestra fe. Otra de las funciones que hacen los profetas, y tal vez es como la más vistosa, es que los profetas hacen milagros. Y en el caso de Eliseo, hizo muchos milagros. Levantó a un niño de los muertos, alimentó a una multitud con una pequeña cantidad de comida y sanó a un leproso y muchos otros milagros que vamos a hablar el día de hoy. Los milagros, en esencia, no pueden a veces explicarse con palabras. Casi siempre que queremos decir lo que el Señor ha hecho por nosotros o algo que hemos visto maravilloso, nos quedamos cortos en palabras. Es como si nosotros quisiéramos explicar lo inexplicable. Pero los milagros sí son obras maravillosas del poder del Señor. Y a veces, mis amados hermanos y hermanas, pienso, ¿necesitamos tanta explicación de los milagros? ¿Necesitamos que se nos diga cada parte del milagro, cómo se efectuó, cómo fue, cómo sucedió, dónde sucedió, por qué razones sucedió? ¿O simplemente necesitamos saber que Dios es Dios y que Él hace de acuerdo con su voluntad con los hijos de Dios? Y aunque los milagros generalmente no se pueden explicar, nosotros deberíamos estar atentos a las palabras de Dios y también a los milagros de Dios. Literalmente podríamos decir, como dice en Segunda de Reyes 6:17, cuando Elías le pide al Señor: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. De la misma manera, nosotros debemos invocar a Dios en oración para que nosotros veamos y todos en la iglesia podamos ver las maravillas que Dios hace en las vidas de unos y otros. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, a este salón de clases, a esta aula virtual que siempre los recibe con mucho cariño, la clase de Ven, Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Bienvenidos. Me gustaría compartir con ustedes ahora, para iniciar esta clase, unas palabras del presidente Hunter acerca de lo que son los milagros, estos eventos poderosos, hermosos y maravillosos con los que nuestro Padre Celestial responde nuestras oraciones. Él dijo lo siguiente: los milagros son las manifestaciones del poder de Dios, las cuales no nos es posible explicar ni entender totalmente. Esas señales y maravillas fueron mucho más evidentes durante la vida y ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero aún con lo maravillosas que fueran, muchos de los milagros de Cristo fueron tan solo un reflejo de milagros aún mayores que su Padre había efectuado antes de Él. Y continúa haciéndolo ante nosotros. Siempre habrá muchos milagros si tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. Podríamos hacer una pregunta después de oír estas palabras del presidente Hunter. ¿Cómo aumenta nuestra perspectiva esto? ¿Cómo nos ayuda a comprender a Dios esta definición de los milagros y el hecho de saber que los milagros que hizo Jesucristo ya eran un reflejo en sí de los milagros grandes que había hecho el Padre y que continúa haciendo con todos nosotros como sus hijos? Los milagros, mis amados hermanos y hermanas, tienen tres propósitos. El primero, los milagros nos ayudan a nosotros a vencer las dificultades. Generalmente pedimos a Dios un milagro porque estamos en una situación crítica. Y en las Escrituras, en los textos sagrados, casi siempre un milagro viene como respuesta a una oración fervorosa para salir de una dificultad. ¿Acaso a nosotros el Señor no nos ha bendecido con milagros cotidianos, con milagros que son tan personales que nosotros los sentimos como maravillosos? Si les es posible, en este momento, compartan aquí, en esta clase, un milagro, algo pequeño, algo tal vez sencillo, básico, que ustedes sientan como un milagro en su vida.
y que les haya ayudado a vencer una dificultad en lo temporal, en su vida diaria. Otra razón por las cuales el Señor nos da milagros es porque quiere que nosotros tornemos nuestro corazón a Él, para que entendamos que Él es Dios, para que entendamos que de Él viene todo poder y que nosotros dependemos totalmente de Él. Qué hermoso es ver que cuando Dios contesta nuestras oraciones, nosotros podemos agradecerle. Con gratitud nos hincamos ante Él, oramos y le agradecemos lo hermoso y lo maravilloso que Él es con todos nosotros. Ahora, hay que entender que los milagros se producen de acuerdo con nuestra fe, pero en el tiempo y de acuerdo con la voluntad del Señor. Es importante tener en cuenta esto para no caer tal vez en desesperación o en tristeza o incluso llegar en algún momento a alejarnos de nuestra fe. El Señor muchas veces se tomará su tiempo para volver nuestro corazón a Él, para que nos hagamos más pacientes, para que aprendamos a someternos a su voluntad. La tercera razón por la cual el Señor da milagros es para mostrar dos cosas. Una, su misericordia. La misericordia es el amor puro de Dios, reflejado en su Hijo, en el amor puro de su Hijo Jesucristo. Y la misericordia tiene un símbolo perfecto, la vida de Jesucristo y su expiación. Su sacrificio nos ayuda a entender cuánto nos ama Dios. Su sacrificio es el mayor milagro que se ha efectuado en esta tierra. Ahora, Dios nos muestra su amor por un lado, a través de los milagros, pero también nos muestra su poder para que nosotros creamos en Él y seamos fieles. Creo, mis amados hermanos y hermanas, que este sería un buen momento para testificarles de corazón. Creo en Dios. Ha hecho muchísimos milagros en mi vida. Ha hecho cosas por mi familia, cosas por mí, cosas por la iglesia y por las personas que conozco que a veces me parecen asombrosas. No busco explicación. De hecho, a veces me incomodo un poco, lo reconozco, cuando alguien quiere explicarme un milagro. Finalmente, no necesito que nadie me explique algo que yo siento en mi corazón que viene de Dios y que ya tengo la certeza de que es verdad. Quisiera relatar o compartir con ustedes dos milagros. El primer milagro es cuando Eliseo sana las aguas, unas aguas que están malas, y ese milagro ayuda a muchas personas porque muchos viven de su sustento y su vida depende de tener agua para tomar. Y otro milagro es un milagro pequeñito, pero que es muy importante para una persona. Eliseo hace flotar el hierro de un hacha, hace flotar un hacha sobre las aguas. Vamos a leer estos dos milagros y veamos qué podemos aprender de ellos. El primer milagro se encuentra en el capítulo 3 del segundo libro de Reyes. En el versículo 19 en adelante vamos a leer algunos de ellos. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Cuando no hay agua, la tierra pues no da su fruto. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y salió al manantial de las aguas y echó dentro la sal y dijo: así dice Jehová, no sané yo estas aguas y no habrá más en ellas ni muerte ni esterilidad. Y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Este milagro, a pesar de no ser tan conocido o no hablarse tanto de él, es un milagro maravilloso. ¿Cuántas personas pudieron vivir en esta tierra y adorar a Dios y sostener a sus familias gracias al hecho de que el Señor hizo un milagro para ellos y sanó las aguas? Pero me interesa mucho cómo esto es un símbolo del arrepentimiento y del nacimiento espiritual. Miren esto. Eliseo les dice: traed una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Hermanos, las vasijas nuevas significan nuestra vida nueva. Si nosotros realmente queremos cambiar, tenemos que tener una vasija nueva para el Señor. Botar, soltar lo que tenemos, arrepentirnos y presentarnos al Señor con una vida nueva, como con una vasija nueva. Ahora, me llama la atención que Él pone sal dentro de ella. El Señor se refirió a la sal como nosotros. Nosotros somos la sal del mundo.
Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Mis amados hermanos y hermanas, si nacemos de nuevo, si nos acercamos al Señor, nuestras vidas serán como estas aguas y nuestra sal salará la tierra, le dará sabor a la tierra con la predicación del Evangelio. ¡Qué milagro tan hermoso! Ahora viene un milagro más pequeñito, podríamos decirlo, que afecta seguramente a una persona. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera y aconteció que cuando uno talaba un árbol, se le cayó el hierro del hacha al agua y dio voces diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! Miren el afán de este hombre, ni siquiera era mía, el hacha era prestada. Y el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tomadlo. Y él extendió la mano y lo tomó. Aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Una, hay que devolver lo que se nos ha prestado. Este hombre se preocupa porque su hacha es prestada. Dos, que me parece sumamente importante. ¿Podría alguien decir, bueno, pero cuál era el problema? Era un hacha. Mis amados hermanos y hermanas, este milagro nos muestra la relación personal que el Señor tiene con nosotros y con sus profetas. Para el Señor, lo que es importante para nosotros, y se lo pedimos con todo nuestro corazón, en súplica como este hombre que daba voces diciendo, oh Señor mío, era prestada, ayúdame. De la misma manera el Señor puede contestar nuestras oraciones, aún en cosas cotidianas, como un plato de comida, como que un hijo llegue sano a nuestra casa después de su trabajo, como que una esposa reciba el sostén y el apoyo de su esposo para ella y para su familia, como que un hombre reciba una palabra amorosa de su esposa al llegar a casa o al salir. ¿Qué cosas milagrosas y sencillas pueden ocurrir en nuestra vida? Tal vez nuestra hacha que se cae al agua puede parecer insignificante para muchos, pero para el Señor es algo valioso. Ahora no podemos pasar por alto en este momento algo que tiene que ver directamente con nuestra fe, porque en un mundo tan convulsionado como el actual, tal vez las personas que tienen una fe en Cristo sean santos de los últimos días, o en general, todos los cristianos del mundo, a veces se sienten solos porque muchas personas no creen en los milagros. Mormón nos habló de esto en el libro de Mormón, diciendo en el capítulo 9 de su libro, en el versículo 8, lo siguiente. He aquí, os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído, no las comprende. Ahora, generalmente cuando hablo de explicar los milagros, a veces también tenemos como un celo o una fuerza o un deseo incansable de explicar lo inexplicable. Y eso nos puede apartar de la vía. Tal vez, mis amados hermanos, si leemos las Escrituras, podamos comprender que Dios tiene todo poder para hacer milagros en nuestra vida y en la vida de otras personas. En la vida y en las comunidades que sea su voluntad hacer milagros. Puede ser que ni siquiera tenga que ver con los santos de los últimos días. Dios hace milagros todos los días para todos sus hijos en todo el mundo. Ahora, más adelante, Mormón nos sigue explicando todo esto sobre la fe, que creo que es tan importante para nosotros. Mas he aquí, os mostraré a un Dios de milagros. Sí, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y es ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en ellos. Qué interesante, un Dios de milagros. Ese es el Dios del que nosotros proclamamos y el que nosotros compartimos con todas las personas. Dios no cambia. Ha hecho un plan específico y juiciosamente detallado para cada uno de nosotros, teniendo como primer milagro de su mano a su Hijo Jesucristo y a su redención para que todos nosotros seamos salvos. Me atrevería a decir que quien niega los milagros o dice que ya no se efectúan milagros o que Dios no es un Dios de milagros,
parte por el hecho de negar al mismo Salvador Jesucristo y negar su sacrificio expiatorio. Pero Dios es invariable, es inmutable y continúa siendo un Dios de milagros, y nosotros testificamos de Él y de nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 15. Y ahora bien, a todos vosotros que os habéis imaginado a un Dios que no puede hacer milagros, quisiera preguntaros, ¿han pasado ya todas estas cosas de que he hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí, os digo que no. Y Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. Nosotros testificamos de eso. He aquí, ¿no son maravillosos a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí. ¿Y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién las puede comprender, hermanos? Yo no, creo que ustedes tampoco. ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos y la tierra? ¿Que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra? ¿Y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros? Podemos testificar de eso, mis amados hermanos. Tal vez no podamos comprenderlo. Yo no comprendo cómo fue la creación. No lo comprendo en esencia. Cómo se crearon los cielos y la tierra. No lo comprendo en esencia. No comprendo ni una pequeña parte de ese poderosísimo milagro hecho para nosotros. Pero lo que sí comprendo es que Dios lo hizo. Y testifico de ello. Y Mormón continúa diciendo, ¿y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles. Y aquí podemos enlazar entonces el hecho de, si yo no creo en Cristo, es muy difícil que yo crea que Dios es un Dios de milagros. Es imposible, porque Jesucristo fue la muestra primaria de los milagros. Fue quien más milagros efectuó en esta tierra. Y nos delega ahora a nosotros también gozar de ellos, pero también, con el poder del sacerdocio, poder realizarlos en las vidas de otros. Y si entonces, dice Mormón, hace este cuestionamiento, se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros y sigue siendo todavía un ser inmutable? He aquí, os digo que Él no cambia. Si así fuese, dejaría de ser Dios. Y Él no cesa de ser Dios, y es un Dios de milagros. Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degeneran en la incredulidad y se apartan de la vía recta y desconocen a Dios en quien deben poner su confianza. Creo que ese es el mundo en el que vivimos actualmente. Un mundo que se aparta de Dios, que desconoce a Dios, que cree que Dios no es poderoso para curar o corregir cualquier vía de pecado. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero nosotros podemos tener la fe en Dios y creer en Cristo. Mormón dice lo siguiente, he aquí, os digo, como hablándonos a nosotros, quien crea en Cristo, sin dudar nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Y esa promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra. ¡Qué hermosa promesa! Testifico, mis amados hermanos, que Dios es un Dios de milagros. Ahora la parte que viene de la clase es muy interesante. Mis amados hermanos y hermanas, a veces nosotros deseamos que se hagan milagros en nuestra vida, que se hagan cosas maravillosas, sorprendentes, que los cielos se abran, que ángeles nos hablen, que las soluciones a los problemas que tenemos sean expresadas de una manera maravillosa. Pero no siempre sucede así. Muchas veces los milagros son hechos de una manera sencilla y simple e inexplicable, como lo hemos hablado. Quiero compartir con ustedes la historia de Naamán, un general del ejército del rey de Siria. Qué interesante ver que alguien que no es creyente busca a un profeta del Señor para ser sanado de su lepra. Esta historia es tan hermosa y tal vez ya hayamos visto y hayamos repasado muchas veces esto. A mí personalmente me encanta. Creo que las imágenes en este caso hablan más que las palabras que nosotros, maestros y miembros de la iglesia, incluso algunos líderes, podamos decir para explicar este acontecimiento, este evento tan milagroso, la sanación de un leproso, la sanación de Naamán, el general del ejército del rey de Siria. Quiero que compartamos este video
ahora entre todos. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: Rey, dile que vaya. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? En el río Jordán. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. He aquí. Yo decía para mí: saldrá e invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará y sanará la lepra. Caso Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no seré limpio? Padre, mi padre, si el profeta te mandara hacer alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si él te dijera: lávate en el Jordán y serás limpio?
hay varias cosas que me emocionan de esta historia. Todos podemos ser limpios mediante el bautismo. Eso es lo primero que aprendo de este gran milagro. Todos podemos recibir milagros de Dios si estamos dispuestos a hacer lo que Él nos manda. Todos debemos hacer lo que Dios nos manda, aunque no lo entendamos. Aprendo esa lección. Aprendo la lección que debemos testificar de Dios. No sabemos cuándo alguien pueda ser bendecido por nuestro testimonio y quiera seguir a Dios y tal vez, como Naamán, reciba un milagro de sanación. Eso fue lo que hizo esta sierva de Naamán, que había sido traída como sierva a su casa. Ella conocía a Dios y predicó y testificó de Dios. Me encanta cómo ella le testifica y le dice que hay un profeta en Israel. Nosotros también tenemos un profeta. Nosotros también tenemos el sacerdocio y podemos testificar de él. Tal vez sea la manera de traer a otros a Cristo. Y creo, al final de esta historia, se encuentra la conclusión. Todos aquellos que hemos sido afectados o susceptibles a un milagro de Dios, o que hemos recibido un milagro de Dios en nuestra vida, o muchos, debemos estar dispuestos a testificar de Dios. Así como esta sierva, seguramente reconociendo el milagro de salvación que Dios hizo para ella, llevándola a la casa de Naamán, testificó de Dios, así nosotros debemos hacerlo. Naamán mismo concluye esta historia hermosa con unas palabras poderosas de su testimonio personal, que tal vez también pueden ser el nuestro. He aquí, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, de la misma manera que nosotros lo hacemos. El relato de las Escrituras que viene a continuación es bastante interesante, pero con una perspectiva eterna de poder, de gloria, para aquellos que crean en Dios. El rey de Siria quiere capturar a Eliseo, quiere matarlo. Así que manda sus ejércitos y ellos cercan a Eliseo. Y entonces sucede algo maravilloso, que para nosotros es una lección de fe, pero también de visión celestial. En el capítulo 6 del libro de Segundo de Reyes, del versículo 14 en adelante, leemos lo siguiente. Entonces el rey envió allá gente de a caballo y carros de guerra y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Y levantándose de mañana para salir, el que servía al hombre de Dios, he aquí que el ejército tenía rodeada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Qué petición tan hermosa esta. Y creo que esta es la primera enseñanza de toda esta historia. ¿Qué haremos cuando estamos en dificultades? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta que a menudo le hacemos a nuestro Padre Celestial en oraciones. Ahora, ¿qué haré, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Me parece fabuloso. Y el profeta del Señor le contesta, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo. ¿Alguna vez, mis amados hermanos y hermanas, se han sentido de esta manera, como el joven siervo de Eliseo? ¿Se han sentido solos? ¿Han sentido que sus problemas son tan grandes y han tenido temor de lo que puedan hacer otras personas con ustedes? ¿Han preguntado qué haremos? Estas preguntas creo que nos pueden inspirar a nosotros a encontrar una respuesta divina. ¿De qué modo les inspira la respuesta que el Señor le dio a Eliseo y la manera en que el Señor abrió los ojos de este siervo para enfrentar ahora las dificultades en su vida? Me gustaría compartir con ustedes las palabras de dos profetas videntes y reveladores, las palabras del presidente Henry B. Eyring, donde nos enseña que hay más personas con nosotros, que hay más con nosotros, que hay más fuerza con nosotros que en el mundo,
que debemos tener fe en Dios. Vamos a escuchar al presidente Biden inicialmente y luego les invito a escuchar al Elder Rasband. Presidente Biden dice lo siguiente en nuestro manual de Ven, Sígueme. Al igual que ese criado de Eliseo, algunos que están con ustedes serán invisibles a sus ojos mortales. El Señor los sostendrá y en ocasiones los hará llamando a otros para que estén a su lado. ¡Qué hermosa bendición! Eso se da cuando predicamos el Evangelio, cuando servimos como misioneros o incluso cuando defendemos principios de moral y de rectitud en esta tierra. Ahora, refiriéndose a abrir los ojos espirituales, que creo que es lo que necesitamos para ver los milagros de Dios y para poder recibir fortaleza de Él, el Elder Rasband del Quórum de los Doce Apóstoles dijo lo siguiente: podemos o no tener carros de fuego enviados para disipar nuestros temores y conquistar nuestros demonios, pero la lección es clara. El Señor está con nosotros, cuidándonos y bendiciéndonos de maneras que solo Él puede hacerlo. La oración puede invocar la fortaleza y la revelación que necesitamos para centrar nuestro pensamiento en Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Y creo que esa es la clave. Él testifica: yo lo he sentido y ustedes también. En esta iglesia quizás seamos pocos en número, según la forma en que el mundo considera la influencia, pero cuando abrimos nuestros ojos espirituales, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Me uno yo a estos sentimientos y testifico también de manera contundente, con toda mi fuerza, que el Señor siempre nos bendecirá para que tengamos fuerza espiritual y temporal, aunque el mundo a nuestro alrededor esté contra nosotros. Ahora, cuando hablamos de esto, no hablamos de crear enemistades ni de crear batallas o contenciones con el mundo. Al contrario, que nuestras obras, nuestros sentimientos, nuestra vida refleje una luz que ilumine a todos y los invite a acercarse a Cristo. Ese es mi deseo en este día, invitándoles, mis amados hermanos y hermanas, a que repasen los milagros que Dios ha hecho en su vida, en familia, alrededor de una cena, alrededor de la mesa, en su noche de hogar. ¿Cuántas veces Dios los ha bendecido con milagros? Y si lo ha hecho, también les invito a que compartan esos testimonios en familia unos con otros y reciban fortaleza por medio de ellos. Pero también a que compartan su testimonio de que Dios vive, que Dios es un Dios de milagros, que su Hijo Jesucristo hizo el mayor milagro de todos, para que tal vez otros también quieran venir y ser sanados, como lo fue Naamán, el general del ejército. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, tal vez en esto toquemos alguna fibra personal. ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué les está impidiendo a ustedes poder abrir los ojos espirituales, poder acercarse al Señor y decirle: aquí estoy, abre mis ojos? ¿Qué cosas les impiden ver la mano del Señor en su vida? ¿Qué cosas les impide tal vez ver esos carros de fuego que hay alrededor, esos milagros con los que el Señor quiere bendecirles a ustedes y a sus familias? Esa es una pregunta muy personal que tal vez esta semana podemos hacernos. Mis amados hermanos y hermanas, les amo muchísimo. Recuerden que al terminar esta clase nos estará acompañando Liz con el Principio Express. Y esta tarde estaremos en la charla dominical, como siempre, hablando más a profundidad de estos temas. Les amo mucho. Espero que nuestra fe en Dios, los milagros que Él ha hecho, nos ayuden a ser más agradecidos y a perseverar y a ser fieles a Él y a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Es mi ruego, mi oración, y la dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Chao, chao, mis amados hermanos.